Hi babies, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Cervantes. Regresé 2021 y te voy. Y vine con una amiga bellísima. Ella está súper, súper sexy. Ella es Vanessa. ¡Ay! ¿Cómo estás, Vanessa? Yo, pues, checa. 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 Oye, por cierto, estamos vistiendo unos outfits de Nacho J que estaban increíbles. Vean esta. Muy escotados. Vamos. Sí, claro. Vamos demasiado así. Porque hoy tenemos que levantar chacales a como de lugar. Se sabe que tenemos que ir a darlo todo. Ya. Que gane la mejor. Que gane la más larga. Las rubias nos divertimos más. Pues ya vamos a velódromo. ¿A dónde vamos, preciosa? Vamos a las barras de velódromo. Voz de Chava y todo. Tienes que hacer muñecazo, porque si no, no pasas como Chava. O sea, tienes que hablar así bonito, delgadito. Claro. O sea, como niña bien, así de frente redondita y todo. ¿Por qué no te quitaste la barba, Vanessa? Porque me levanté tarde. Ay, la Vanessa. Ay, ¿por qué? Si yo llevo el paso, pendejo. Vanessa, ni sabes manejar. Tú eres la Vanessa. ¿Tú quién eres? Yo soy Ariel. Ariel. Okay. Ariel. Soy Ariel con el jabón. ¿Tú eres de las que tiene panzanocha? ¿Vientrenocha? Los hombres canchas en la derecha, de tenis. Los hombres de la derecha me vienen viendo. Canchas qué de tenis. Qué bonita esta mujer. Tengo que confesar que una vez, no voy a decir qué antro estaba para que no empiecen a atar cabos ni nada. Pero iba entrando a un baño. Si era una draga o una jota inventada, no lo sé. Solo sé que me dio un putazo en la cara con su pelo cuando yo iba pasando. Y yo así de, maldita, porque yo dije, güey, me pegó horrible, pero muy feo. Y se dio cuenta, obviamente, se dio cuenta. Es que, dije, que seguro te vio más bonita y dijo. Yo dije, bueno, ahorita me va a pedir disculpas. No, que vuelve a mover el pelo y que me da otro putazo. Y yo... Y ya hice del baño y me quedé así como muy ardido, así ardidísimo, así de que hija de puta, o sea, lo hizo a propósito, qué pedo. Y entonces ella seguía así como aventando el pelo en el espejo así. Me regreso con mi encendedor, porque en ese entonces fumaba. Y tras que le prendo el cabello. Y ya sus amigos como que llegaron así a apagárselo. Todo y así. ¡Tras! Se le fue. La sílica se le fue en paz, y dice. Ah, pero nos queríamos venir en tacones. Por lo menos nos queríamos venir en deportistas, maná. Es que uno no puede dejar el glamour, güey. Yo digo que como dijiste, vamos. Desde que entramos la gente así, ¿de quiénes son ellas? Es que creen que somos artistas. Tú sí te pareces una artista. Eres Belinda, Dulce María. Anaí, Dulce María. Mia Colucci, ¿cómo se llama la otra? Y Roberta Pardo. ¿Y Roberta o qué? Sálvame de esta soledad, sálvame del vacío, no me dejes caer. Ya llevamos como medio kilómetro. ¿A dónde vas? ¿Cómo están, amigos? Bien. ¿Cómo te llamas? Ricardo, buen día, buen día. Ricardo, buen día, buen día. O sea, ¿contigo siempre se amanece de buen día? Sí, buen día. ¿Sí? ¿Siempre amaneces de buenas? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se nota, amigo? Haciendo ejercicio, comiendo bien. Okay. ¿De cuándo vienes aquí a las barras? Llevo como 10 años. ¿10 años? 10 años más o menos. Oye, ¿y levantas muchas viejas así, viniendo a hacer ejercicio acá? Yo digo que sí. Si tienes fuerza, la levantas. Del 1 al 10, ¿qué tanto influye? Yo digo 9, ¿no? ¿Otro punto en qué influye? Inteligencia, también la se necesita inteligencia. Ok. Oye, ¿cuánto te mide tu brazo? Estuvo muy delgadito. A ver, yo digo que podemos medirlo. Sí. Vamos a comprobar cuánto mide. Es que es natural, nada de esteroides ni vitaminas, nada. Con puro huevo en la mañana. Sí. 38. A ver, es conejo. Todo es natural. Alan. Sí. ¿Y tú? ¿Desde cuándo vienes acá? Yo tengo 7, casi 8 años. Yo soy tubero. O sea, yo soy tubo, chimuela, cuerda, gemelos. Muchos
venimos más que nada por la cuestión de salud. Claro. Por la cuestión de ganar fuerza, ganar resistencia. Ajá. Saber que tienes la fuerza de subir o bajar. Saber que en cualquier momento puedes subir o bajar una barda sin ningún problema, subir y bajar una cuerda. Lo que ganas en fuerza, en salud, en, incluso en amistades aquí, o sea, yo creo que es lo más importante. Tiene conejito, ¿eh? ¡Wow! 30. Ahí como lo ven, flaquito y bien corrioso. ¿Cómo están, amigos? Ya los venimos a interrumpir. Te vinimos a quitar a tu novia, ay, no es cierto. Ay, ¿qué es broma? Digo, ahorita que estás ocupada, ¿no lo podemos llevar tantito, amiga? ¡Ay, lo va a cargar! Ajá. Así queremos uno que nos cargue si estamos en peligro. ¿Es tu novio? Te prometo que no te lo robamos, ¿no? Venimos estás, a hacer amigo? Un experimento, venimos a robar novios, ay, no es cierto. ¿Qué? ¿Te llamas, amigo? Israel. Israel, ok, Israel. Israel. ¿Y oye, cuánto tiempo llevas haciendo ejercicio aquí? Ahí es mi segundo sábado aquí. Sí. O sea, ese brazo es de pura barra. No es cierto. Ay, sí. Si lleva 2 semanas a mí no me engaña, porque yo hago calistenia. No, pero aquí. Ah, dice que aquí. Ah. Entonces, ¿dónde hacías antes? En gym. Es, ajá. Ya ves, sí, pues. Okay. Se ve el conejo. Oye, ¿podemos ver cuánto mide tu conejo? Sí. Tienes mucha indiscreción, ¿cómo te llamas? Melisa. Sí, Melisa no se enoja. Melisa ya me dijo que sí. Ay, qué. Yo digo que 38 como el de allá. Es más, y estaban aventando un 40, ¿eh? No. ¿Tú qué dices? ¿Que tienes buen brazo o que no tienes buen brazo? Ah, apenas, apenas. ¿No? ¿Sientes más que manos. No la armas? Ok, o sea, ¿cómo lo quieres o qué? No, pues más grande, ¿no? ¿Más grande? ¿Qué? O sea, ¿no lo tienes grande? ¿Yo qué? O más grande, o sea, no es suficiente. ¿Cuánto crees? Bueno, primero hay que venir, vamos a medírselo, a ver cuánto quiere que mida. A ver, vamos a ver. Con ese así. Ese es el bueno. 36. Ok, 36. Entonces el de rojo lleva 38. ¿Cuánto quieres que te mida? El brazo, claro, el brazo. ¿Cuánto te gustaría que te midiera? No sé, pero que se va bien unos 43, 44. 43, 44. ¿Naturalito o tomas algo para construir músculo? No, ¿qué haces? Normal, normal. Ok. ¿Proteína? Nada. Ay, no le creo, güey. No le creo, a mí no me engañan. Que genética, que ya es grande por genética. Que ya le tocó así. Bien dotado por genética. Como tú, toda natus. Por genética, bonita. Ajá. Por genética. ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a Barros Velódromo? Pues ya un ratito, ¿no? Ya son más de, yo creo, unos 5 o 6 años. No seguidos, pero pues así sobre el tiempo, ¿no? Wow, qué rico. ¿Qué músculo es el que más trabajas aquí? Pues trato de trabajar todo, ¿no? Lo que son fondos y tubos, trabajas espalda, brazo, pecho, abdomen, todo parejo así. ¿Tienes cuadrito? No. Ay, a ver, enséñanos tu abdomen. No, es que es el único que no se quita la playera. Bueno, a ver, ¿cuál es tu mejor parte del cuerpo? ¿Cuál dirías que es tu mejor parte? Así, lo que te sientes mejor? Muy orgulloso y que dices, no mames, qué rico estoy de ahí. Que dijeras, con este siento seduciéndola a ella. Ajá, qué rico estoy de ahí. No sé, pues lo que yo creo que es, de lo que resalta más de mí es el pecho. Ok. O la espalda, ahí ¿no? Sí queremos ver el pecho. A ver, entonces resáltanoslo ahí por la playera. Así, bro. Ya vi que, exacto, a ver. Sí, pero pues, no, date acá como que. Pues, no ¿te podemos medir el pecho? A ver, ¿cuánto te ¿cómo mide? Vamos a medir? ¿Sí se puede medir el pecho? No sé medir pechos. ¿Neta? Pero el brazo, no. No, pues es competencia de brazos, entonces hay que medir el brazo para ser justos con todos. Ah, sí, es competencia. ¿Cómo te sientes de bracito? Pues chato, ¿no? Porque. A ver, enséñanoslo. Tiene mi nombre. Sí, me llamo. Ah, no, ¿qué dice? Acá dice Byron y aquí dice Demi. ¿Sabes cómo me llamo? ¿Cómo? No me acuerdo dónde digo porque. Porque no te vas a espantar y te vas a enamorar. Te la vas a querer hechizo, llevar. Ya me estaba emocionando y dije, no mames. No mames. ¿Será el destino? No. ¿Será una señal del destino? Ah, tienes que hacer el conejo chingón. No, realmente pues no. Se ve corrioso, se ve como que. Más que nada. 32. Hasta ahorita de los que hemos medido, 38. Va uno 38 y es el de playera roja. Ay, no lo vemos. Ya se fue. Es el novio de ella. Ah, sí. Yo marcando todo. Madre, ajá. La verdad, sí. Ajá. De hecho, sí le saqué la pensión y todo. ¿Lo botas o qué? El 60% de pensión le logré. Oli, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. ¿Usted está así como muy, se siente como así como encuerado frente a la cámara, pero no, pues... realmente. Siempre entreno así. Es la naturaleza. Sí. ¿Por qué entrenan sin playera? Esa es una pregunta. Para quemarnos parejitos. Nada de estar manchadito. Que la playerita. La playerita acá, que el tirantito, no, el nada. Tirantito, no. ¿Desde hace cuánto? La indirecta. ¿Haces todo esto? 17 años más. ¡Ay, no! ¡Wow! Como la canción, 17 años. ¡Wow! ¿Mi edad? Después de 17 años, ¿cuál dirías que es la parte de tu cuerpo que dirías, no mames, ahí sí ya estoy súper orgulloso porque es lo que más me mama de mi cuerpo? La espalda y el pecho. A ok, ver. ¿Qué de tu pecho te es lo que te gusta? La forma, cómo se marca, el ojito sí. Que se hace. Si te das cuenta, todos somos voluptuosos, pero él como que tiene como aquí algo. Y igual la espalda, pues se marca. A ver. ¿Ya ves? Cuánto chingón, Iván, ¿eh? Wow. Que vean. Oye, ¿y el brazo cuánto te mide? El brazo, ¿cuánto te mide? ¿El brazo? Pues no mucho, ¿eh? Ay, yo ay, sí. No mucho. El brazo y o sea, todo así. Como soy delgado, se nota, pero no. Queremos así. Ver cuánto mide tu así brazo. Así que digas muchas pulgadas, pues no. Así, ¿no? Para ponerlo más para acá, pero si no se va. Sí, estás haciendo trampa. Güey, 34. Es de los más grandes, ¿eh? Y del 1 al 10, ¿qué tanto crees que influye a la hora de ligar con alguien el cuerpo? O sea, ¿qué tanto te ha ayudado? Pues principalmente es lo primero que te ven, o sea, no te ven dando que seas inteligente, que seas estudiado. Principalmente es en lo físico es lo que atrae al principio. Ya posteriormente el físico ya aburre o... Sí, pero... Exacto. ¿Y ya se queda lo de acá? Sí, exacto, es lo que prevalece. ¡Tacos, tacos! ¡Tacos, se comió el tacos! ¡Otra vez, otra vez! Para que vean que sí puedo hacer barra, ¿verdad? ¿Eh? Esto yo no. Estamos viendo que ninguna zorra se le acerque. Nosotros somos así como llenas. Esto va a salir en el programa de Laura Bozzo. Le dicen el modesto. A poquito nada más. ¿Cómo cuánto te mide el brazo, amigo? Yo siento que eres el que va a ganar. Yo digo que es el que va a ganar. 40. ¿Ya ves? Ya la cagué. No, ahora ve la entrevista, ¿no? 40, güey. El brazo de oro. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Diego y mi Santiago. Hermano Santiago. ¿Diego y Santiago? ¿Son hermanos? Ajá. Sí, ok, no se parecen, ¿eh? ¿No? Órale. Yo te pensé que eran novios. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo ejercicio y así? ¿Por qué? Yo un año. Sí, empecé desde que iba en secundaria, pero nunca lo seguí. Y apenas ya llevo un año estrictamente haciendo calistenia. Exacto. Calistenia. Bueno, calistenia funcional, que es hacer con peso extra, ya sea chaleco, lastre. Ok. Y hasta ahorita, ¿cuál es la parte de tu cuerpo de la que te sientes más orgulloso, que dices, "Uf, qué sabroso estoy ahí"? Yo creo que mi bíceps. ¿Tú? ¿Cuál es? Igual llevo haciendo como un año. Tú como un año. Como okay. Tú eres el más chico. Sí, se ve por la genética como que está apenas van. Sí, exacto. Ok, ¿y tú qué, cuál es tu parte que ya dices, igual, ya estoy bien sabroso de ahí? Un poquito, digamos. ¿También del brazo? Sí. Ok, pues a ver. ¿Por qué todos dicen que el abdomen lo están definiendo? Es como... ¿Les da miedo el abdomen? Como que les da mucho pena enseñar el abdomen, ¿por qué? No es cierto, y seguro te metes a su Instagram y tienen como de 15 años. A ver, aunque sea tantito nada más así, no, la playera, así. Desayunando que... No, pero ahí así... Creo que no. Tiene okay. Cuadros, ya ves si tiene cuadros. ¿Y tú? No. De todas maneras es competencia, estamos viendo el promedio. Es el promedio de bracito de los que hacen calistenia. Güey, está cabrón. 36. A la madre. Bueno, pero es natural. Eso es cierto. Está chiquito, pero... Yo calculo unos, no, yo calculo unos 32. 35. ¡Ay, no! Se ve mucho más impact. Ay, seguro es la playera. Es la forma. O la playera. Porque tú estás muy definido. Sí. Se metió rellenos. Viene con rellenos a hacer ejercicio. Ajá. Del 1 al 10, ¿qué tan importante creen que es el cuerpo a la hora de ligar? Bueno, estéticamente yo creo que sí importa. Yo creo que importa mucho, pero siento que no debería importar tanto. Debería ser un poco, pues no sé, como algo segundo extra. Término. Exacto. Ajá. ¿Y qué prefieren que se fijen en ustedes? ¿En su cuerpo? ¿En sus sentimientos? ¿O en su...? Ay. Yo creo que la forma de ser. Las tres dicen. Los sentimientos. Y ya después lo demás va. Y ya después lo demás. Ajá. Okay. Eso es lo que quisieran ustedes. ¿Y en qué se terminan fijando más las mujeres? Ah, eso es importante. Pues en el físico, en claro. El físico. Pero ¿cuál de las tres cosas?
en el físico y yo creo que también en la clase social y económica, sí. Pues sí es. ¿Les importa mucho? De mí no van a estar hablando mal. Ajá. De mí no van a hablar. El billuyo. Mínimo una moto, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, cuando sales con una niña, sí, sí te chula, por ejemplo, el hecho de decir, ay, tus brazos están musculosos, ¿así dicen algo así o no? Sí, se siente, pues, las indirectas directas de... de ay, qué rico. Este, si la gente quiere seguirlos, porque a los otros se nos olvida, pero tampoco dijeron nada sobre sus Instagrams, entonces, pues, si quieren dar sus Instagrams... Y me va a dar coraje que tengan fotos de, este... Deberías de sacar tu celular, güey, y ver que te... Él ha puesto que tiene fotos en el espejo del baño así, güey. Claro que no. Si lo encuentro, la voy a publicar. ¿Me dejas? ¿Me das permiso si lo encuentro? Ok. ¿Y cuáles son sus Instagrams? El mío es L.Suaga. ¿L. qué? Suaga. Suaga, con Z, S-W-A-G-G-A. Está muy difícil, a ver. Un poco difícil. El mío es la rea-sw. ¿Otra vez? La rea-sw. Pues ahí está, vayan a seguirlos y pues ya. Ahí los vamos a poner aquí a Panamá. Luego no se asusten, ¿eh? Porque sí les van a llegar como así sus varios seguidores. Bueno, si no, mira, si era cierto. Sí era cierto, ajá, no me engañó. Pues gracias, amigos. Levantamos lo que se pudo, ¿verdad? Con esto y pues... Yo me fui con dos números. No sé tú, pero yo ya con dos numeritos... Este, nada más me, este, con una sobadita así de nada más larga. Con la quemada de espalda. Nada más con los bracitos que agarré y ya. Suscríbanse a este canal, por favor. Vayan a seguir a Chimal a todas sus redes. ¿Cuál es su nombre? Chimalo, con triple O. Y recuerden también en Charón y Chimal, en todas nuestras redes sociales. Y pues esperemos pronto regresar con un videito a las tres puntas. Saludos a la Chanona. Vayan por favor a seguirme a mí en Soy Damián Cervantes en todas las redes sociales. Búsquenme, ya saben ahí. Suscríbanse al canal para que lleguemos pronto a los 300,000. Y nos vemos en la siguiente aventura. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye. Vámonos.